Eleanor progresa magníficamente. Mi participación física en su nacimiento se redujo al mínimo, por supuesto. Es crucial que no me deje llevar por las inclinaciones naturales. Seré, sobre todo, su progenitora intelectual. No leal a ella, sino a la gente que salvará en último término. Pero admito que repaso sus resultados en test de inteligencia estándar con cierto orgullo. Como agente de nuestras creencias, podría incluso aventajarme. Bienvenido a Atracciones Ryan. Inserta tu entrada. Menores de 3 años a mitad de precio. Eres un modelo bastante exótico, hijo. De la serie Alpha, creo. Rapture está ahora llena de prodigios científicos como tú. Y si podemos vendérselos al mundo a mi precio, curarte será pan comido. Cuando encontremos a Eleanor, seremos imparables. Thank you.
juntaron para diseñar un parque como nunca se hubiese conocido, y ahora lo único que puedo hacer es vigilarlo como un perro pastor. Los primeros títeres mecánicos dejaron a los niños boquiabiertos, pero Ryan pensó que mi visión era inmadura. Anticuada, dijo. Este podría haber sido un lugar mágico, pero él lo ha convertido en una escuela, no en una catedral, dedicada a su propia persona. Piratea los controles de la puerta, eso la abrirá. Eso te llevará al parque, pero incineración cuesta a Adam. Es una especie de baba genética que te permite reescribir lo que te dio Dios. Las Little Sisters lo llevan en sus barrigas, así que tendrás que encontrar una. He oído un susurro cerca del salón El Dorado. Echa un vistazo. Basura. ¡Ah! ¡Desalmado! ¡Cómo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carniceros! ¡Escondeos bien! ¡No quiero cagadas esta vez! ¡Papi está aquí! ¡Usted! ¡Fuera! ¡Debo esconderme! ¡No eres digno de escondaros! Thank you.
Soy Andrew Ryan. Bienvenido a Atracciones Ryan. Por favor, disfruta del parque. Despierta una noche mientras cruza el Atlántico en su yate, el Olympian. Un singular objetivo interrumpe su sueño. ¡Aquí! Grita a sus tripulantes mientras se frota los ojos soñolientos. ¡Paren máquinas! Empezaremos a construir aquí. El Olympian. Remodelado como buque de construcción, regresa con un nuevo cargamento. Una modernísima plataforma submarina llamada La Plomada lleva suministros y trabajadores al lejano fondo marino. Tras llevar los primeros suministros al fondo, la plataforma queda permanentemente amarrada a los sedimentos. Unas vigas de hierro se hunden centenares de pies en la roca y el limo. Bajo la plataforma, los ingenieros trabajan para superar obstáculos como la dureza de la roca, la presencia de la fauna marina y las cavernas inesperadas. Me encantan los niños de la clase de tercero de la señorita Englert. Pero no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo cuando me presenté para hacer de acompañante en la fiesta de fin de año en Atracciones Ryan. ¡Donnie! ¡Baja de ahí y escupe el chicle! ¡Te vas a ahogar! Ay, los padres se merecen una noche libre, pero estoy agotada. ¡Donnie! ¡Te he dicho que...! Una vez asegurada la plataforma, las obras progresan a un ritmo asombroso. Diseñada como cimiento de Rapture, los trabajadores se afanan a su alrededor para crear esta metrópolis. A veces me pierdo en el recuerdo. Y creo estar en mi vieja. Tengo una línea. ¡Ay! ¡No vales! ¡Ay! Thank you.
Estaré aquí atrapada hasta que llegues, padre. Lo único que puedo hacer por ayudar es sacar estos regalos. Para reducir el sufrimiento colectivo. Al habla Eleanor Lamb. Mami dice que no debo jugar con los demás niños porque se están criando como una manada de lobos. Quería ver a los lobos. Así que esperé hasta que mami se fue. Y salí a buscar uno. ¿Y sabes qué? Los lobos llevan pieles humanas. Son iguales que nosotros. ¡No te vayas! ¡Ey! ¿A dónde vas? En principio, el Big Daddy no te atacará. Pero si quieres a la Little Sister, vas a tener que cargártelo. Thank you.
respiro, hijo. Lo has conseguido. Ahora deja que suba a tus hombros y confiará en ti como si fueras su papi. Estamos trabajando. Ahora hay cadáveres por toda Rapture. Y esa pequeña puede extraerles el Adam. Busca uno. Esas niñas, sola, con ropa mugrienta. Me acerqué a ella, diciendo que era mi niña. Pero estaba engullendo la sangre de un cadáver. No era ella. Me quedé mirando fijamente, tambaleándome. Y entonces esa cosa, ese monstruo acorazado que se llevó a Cindy, salió de alguna parte y saltó sobre mí, chillando como un animal. Escapé, pero... ¿Y si Cindy se ha convertido en uno de esos bebedores de sangre? He de encontrarla, ahora más que nunca. No te metas entre nosotros. ¡Eh, corta ya! Ha encontrado uno cargadito. Pero cuando comienza a drenar el Adam, los splicers vienen corriendo. Prepárate antes de colocarla sobre ese cuerpo. Chico, déjala ahí. Por él.
Es una hija de la familia, no un juguete de usar y tirar. Me parece apropiado que expires aquí. Otra antiguaya olvidada en el templo al orgullo de Raya. Ahí vienen. Contén a los Splicers hasta que termine o no os dejarán tranquilos. Ya sabes lo que nos jugamos. Un plásmido cuesta un poco más de Adam. Sigue así. Vaya, hola. Me llamo Andrew Ryan. Construí la ciudad de Rapture para niños como tú. Porque el mundo de la superficie ya no nos quería. Pero aquí, bajo el océano, es natural preguntarse si ha pasado el peligro. Si los que hemos dejado atrás recuperarán alguna vez la cordura. Así que imaginemos. ¿Qué podría pasarnos a ti y a mí en la superficie?
los amigos de verdad están a las duras y a las maduras. Suke, ayúdame a encontrar a ese canalla. Creo que, por fin, todos los niños se han quedado dormidos. Y ahora que esto está tan silencioso, no puedo dormir. Estamos solas, señora grabadora. Tú, yo y 1959. Me pregunto qué nos traerá el año nuevo. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha pasado algo? Se han apagado las luces. Niños, quedaos en los sacos de dormir. No va a pasar nada. Por aquí.